Presentan. Son las siete en punto de la mañana. Esto es telereportaje, edición diecinueve mil trescientos ochenta y seis. Sin precedente amaneció la dirigencia estatal del PRI. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desconoció ayer... El nombramiento de Miguel Romero Pérez como presidente de ese instituto político. La resolución obedece a la queja presentada por el actual secretario adjunto a la presidencia, Pedro Gutiérrez. La Sala Regional de Jalapa validó la falta de requisitos e inmediatez con la que se celebró la sesión donde Romero asumió la presidencia y que en su momento el Tribunal Electoral del Estado validó. Por lo anterior a la brevedad, el PRI deberá emitir una nueva convocatoria para la designación del presidente sustituto, ordenó además el Tribunal Federal. El PRI acatará la resolución del trife a la espera de ser notificados por el tribunal a través de un comunicado. El partido aseguró que dará cumplimiento a lo que en derecho proceda. A ningún premio o medio para calmar sus críticas obedece el cargo actual que ocupa en el Comité Estatal del PRI, dijo Pedro Gutiérrez, quien aseguró continuará con su postura crítica. Y Constitucional declaró la Suprema Corte de la Nación varios artículos de la Ley Electoral de Tabasco que los diputados locales aprobaron apenas en julio. La Corte determinó que la única la autoridad reconocida para administrar los tiempos del Estado en radio y televisión es el IFE y no el IEPC. Como se estableció en la reforma electoral No se suspenderán las elecciones en el PRD Confirmó la Comisión Nacional de Elecciones Pese a que hay varios municipios inundados El domingo se elegirán a consejeros nacionales Estatales y congresistas nacionales El IEPC y el IFE reportaron a los diputados locales Que el proceso de redistritación lleva un avance del 75% Y que estará listo un día antes de que inicie el proceso electoral Que revisen lo que quieran Porque él y su familia no tienen nada que esconder Respondió el gobernador Andrés Granier cuando se le preguntó sobre la petición que el PRD hizo en el Congreso local para verificar las actividades de su hijo Fabián. El hospital Juan Graham tiene problemas para atender a las mujeres que padecen cáncer de mama, reconoció además Granier, quien ofreció su apoyo económico y moral. 65 mil tabasqueños se encuentran desempleados, se reveló la Copa al inaugurar el Foro Emprender en Tiempos Difíciles. Más de 3 millones de pesos repartirá en despensas en Tabasco el gobierno federal con recursos extras al Fonden, reportó la delegación de Cedesol. Entes políticos en la entrega de despensas que harán los delegados federales, acusó el líder del Congreso, José Carlos Ocaña. El prisa se inconformó. Porque, según él, el pan se aprovecha de la inundación. 200 mil suman ya los afectados por las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua en el estado, reportó Protección Civil Estatal. Desde ayer se cerró el Malecón de Villahermosa porque, con las filtraciones y la circulación de los vehículos, se daña la carpeta asfáltica. Indicó Protección Civil Estatal. Reiteró que la capital del estado hasta el momento no corre riesgos. Padres de familia de la Escuela Tabasco Avanza de Casablanca bloquearon ayer la Avenida Ruiz Cortines a la altura de la central camionera en demanda de atención debido a que. De desde hace tres días, la escuela se encuentra inundada y ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto. Hoy estará en Tabasco, el presidente Felipe Calderón reveló el gobierno estatal. Se contemplan recorridos por Jonuta y Macuspana. Aunque ya son más de 200 mil hectáreas de ganadería y unas 7 mil de agricultura afectadas, la Zagarpa precisó que aún no se han activado los seguros catastróficos. No irán a la foto, pero tampoco llevarán ayuda a los damnificados por la inundación. Los diputados de la Comisión de Protección Civil aprobaron coordinarse con el. El sistema estatal para gestionar ante ellos la ayuda que les pidan durante los recorridos. La Secretaría de Gobernación advirtió que no existe posibilidad legal ni de estrategia para dialogar o perdonar a los capos del narcotráfico. Así se desechó la propuesta del expresidente Fox. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la denominada Ley Duarte, que tipificó el delito de perturbación del orden público por hacer afirmaciones falsas. Fue suspendida a la la comparecencia de Javier Lozano por otro conato de bronca en San Lázaro. Varios reportes no confirmados indican que el coronel Muammar Gaddafi fue capturado hoy y está herido de las piernas. Según la agencia de noticias Reuters, la selección mexicana de fútbol apareció en el lugar 22 del ranking de la FIFA, dos puestos abajo respecto a septiembre. El Barcelona venció con facilidad la Victoria Checo en la Champions League, dos goles por cero. Mientras tanto, el Milan se impuso con facilidad al Bate Borisov, dos goles por cero. Accidentado empate entre Argentina y Brasil en los Panamericanos, a un gol. Santos derrotó sin esfuerzo a Colorado, dos goles por cero. Pumas se clasificó a cuartos de final, derrotó uno por cero al Toro Panameño en la Conca Champions. En el béisbol panamericano México ganó en extra innings dos eh, no perdón, sí, dos a uno a Panamá en el arranque de la participación en los Juegos Panamericanos en la Liga Mexicana de Béisbol los Yakis de Ciudad Obregón en gran duelo de Pichó derrotaron una por cero a Naranjeros de Hermosillo Mayos cuatro a tres a Mochis, Mazatlán nueve a seis a Mexicali, Tomateros de Culiacán vencieron por tres carreras a dos algodoneros de Guasave, los Cardenales de San Luis se llevaron el primero de la serie mundial derrotaron tres carreras a dos a los Rangers de Texas, mientras tanto en el medallero Cuba repuntó, México con continúa en la posición número 3 y si no hay avances en la NBA por problemas contractuales seguirá pospuesta la temporada 2011. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.